Su atención, por favor. Esta es primera llamada. Primera. Su atención, por favor. Esta es segunda llamada, segunda. Su atención, por favor. Esta es la tercera llamada. Comenzamos. Luis Rábago. Actor. Estudió las carreras de periodismo y letras españolas, así como actuación en la Escuela de Arte Teatral de Limba. Y realizó dos montajes experimentales de posgrado en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM.
También ha impartido talleres de actuación en la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Chapingo y el Centro Universitario de Teatro. Ha participado en más de 50 puestas en escena como Amigo, Amante y Leal, El Príncipe de Homburgo, Sodoma y Gomorra, Cenizas, Exiliados, De Película, Misantropías, La Malinche, Festen, Los Justos y Creator Principium. Ha trabajado bajo la dirección de Héctor Mendoza, Luis de Tavira, Julio Castillo, Adam Guevara, Antonio Algarra, Germán Castillo, Ludwig Margules, Martín Acosta, Boris Schuemann, Alberto Lobnitz, Mauricio García Lozano, Enrique Pineda, Mario Espinosa, Enrique Singer, Guillermo Eras, Hans Kresnik, Raúl Quintanilla y David Gaitán, entre muchos otros. Como director realizó en Costa Rica los montajes Limón Limón, con un elenco de actores afroamericanos, Concherías, basado en la obra del poeta Aquileo Echeverría, y El Amante, de Harold Pinter. Desde 2008 forma parte del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro y en 2014 fue reconocido como actor de número. Bueno, pues ¿qué tal todos? Estamos aquí otra vez. Ahora estamos con el maestro Luis Rábago, un actor de número de la Compañía Nacional de Teatro y como todos sabemos es un actor con una trayectoria muy amplia, muy grande y que ha pasado ya por distintos lugares y creo que nos puede ser de mucha utilidad conocer su trayectoria, saber quién es y conocer sus reflexiones acerca de nuestro arte, el arte de la actuación. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Enrique. Qué gusto. ¿Qué tal? Qué padre que estamos aquí. Ajá. Bueno, Luis, pues se trata de que platiquemos entonces sobre quién eres, cuál es tu trayectoria, cómo ha sido, cuántas experiencias has tenido. Platícanos, ¿por qué no empezamos por el principio? Platícanos por dónde empezaste la carrera, cómo fue que llegaste, vete lo más atrás que quieras. Pues sí, me tendría que ir hasta la infancia. Venga. Mira, te platico rápidamente todo este asunto porque vas a ver después que tiene conexiones. Ajá. Yo nací en la calle de La Higuera, yo no sé si lo ubiques, La Higuera, esquina con Vallarta, en lo que en mi infancia era un pueblito que se llama Coyoacán. Ajá, sí, claro. Higuera y Vallarta. Son dos calles que cruzan frente a la Plaza de la Conchita, la capilla de la Conchita, y a media cuadra hacia la derecha estaba la casa que después fue la casa del teatro. Entonces, en esa casita pequeña de La Higuera y Vallarta, digo, pues pasé mi infancia corriendo por esa pequeña plaza de esa capilla, la Conchita, y finalmente conocí algo que me selló para siempre. El mundo más radical del catolicismo que estaba representado por mi abuela, mi abuelo, mi mamá y el sacerdote que estaba en la Conchita, que resultó ser el que me hizo el bautismo y me preparó para la comunión. Yo nací en una casa donde pues solo vivíamos mi madre, mi abuelo, mi abuela y yo, y la visita permanente de este padre Luis Hernández, el padrino Luis Hernández, que iba, platicaba con la familia, él era mi confesor ya después de que hice la comunión. Pero desde siempre recuerdo que a instancias de él teníamos que ir obligadamente a la iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán, la grande que está en el centro de Coyoacán. Así es. Una iglesia preciosa que selló mi vida. Yo siento que ahí nació el teatro para mí, ¿no? Siento que el olor del incienso, todo lo que es la ceremonia,
esta cosa pausada de la gente entrando con mucho respeto, y ver esa enormidad en mi cabeza y esos murales que están pintados tanto en el techo como en los laterales, pues yo los fotografié de mi infancia y ahora que llego de adulto y los veo, me da un bombazo y me remite a esos primeros momentos. Yo siento que ahí fue, porque es muy coincidente el recuerdo, el momento en que me selló sensiblemente lo ceremonial y lo que tiene que ver con algo pues muy de representación. Es curioso que durante mi vida mucha gente que se dedicó, bueno, curioso y no, porque estamos en un país católico, pero fueron recurrentes los momentos que tuve que ver con mi religiosidad, ¿no? Bueno, resulta que en esa instancia de educación muy religiosa, mi abuela hablaba mucho de la Madre Conchita. La Madre Conchita, Concepción Acevedo, que estaba en ese momento todavía en las Islas Marías. Y ella hablaba de ella casi como una santa. La Madre Conchita, según mis cuentas, pues es menor, bastantes años, unos cuando menos 15 años o 20, más, menor que mi abuela, porque yo la conocí después. Pero ahí, esa imagen de la Conchita, de la Madre Conchita, me selló porque era idolatría por esa mujer, ¿no? Y todo lo espectacular que había detrás de esa historia, ¿no? Acusada falsamente de ser ella la autora intelectual, mandada a las Islas Marías, luego un señor que no tenía nada que ver fue a las Islas Marías, se casa con ella, ya vive el señor este en las Islas Marías por amor a la Madre Conchita, regresa, y mucho tiempo después coincide con mi vida. Resulta pues que... Déjame interrumpirte, hay que recordar a mucha gente que tal vez no lo sabe, que uh-huh. La Madre Conchita estaba acusada del asesinato de Álvaro Obregón. Sí, señor. Estaba acusada de ser la autora intelectual. Llegaron a decir que era la autora intelectual. Exacto. De la muerte de Álvaro Obregón. De Álvaro Obregón, es importante. Y mató este León Toral ahí en el restaurante este que está frente a Sanborns, ¿no? Sí, en San Angelo. Bueno, disculpa por esto, pero continúa. Pero era símbolo de los cristeros. Así es. Entonces yo puedo decir que mi familia, si no estaba involucrada con los cristeros, que eran los que se escondían para hacer misa en casas de una u otra persona, pues si no eran militantes a ese grado, pues eran simpatizantes totales. Bueno, total que yo me eduqué en ese ambiente muy religioso y todo lo que quieras. Yo odiaba todo lo que era la religión desde chiquito, yo recuerdo. Pero esa cuestión de ceremonia, al contrario, me fascinó siempre. O sea, yo soñaba con esas grandes escenas religiosas y entonces siento que fue curiosamente como la vía religiosa la que me llevó, sin saberlo, ahí quedó, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya después de mucho tiempo, me recuerdo, digamos, a los 10 años, en la casa, asomado a la ventana, y llegó el hombre que finalmente me adoptó, porque yo no soy hijo del Constantino Rábago, que era todo lo contrario de mi padrino. Él era un etnólogo, científico, anticura, radicalmente opuesto a todo lo que la familia era, ¿no? Pero bueno, tuvo un largo noviazgo con mi mamá, y resulta que el señor este, como yo nunca tuve un padre conocido, todo el mundo me decía, pues tu padre se murió. Y ya, ¿no? Entonces, pues ese señor Rábago, Constantino Rábago, me adopta. Y también de ahí nacieron otras dos hermanas. Tere ya existía, pero yo no sé muy bien el origen de Tere, si es hija de Constantino o no. Pero bueno, esa historia nunca me la contaron.
Resulta que mi imagen, la otra que me sella, tiene que ver con esta imagen tan radicalmente distinta en donde yo descubrí que había cosas que no tenían que ver con la religión por Constantino Rábago, porque él era etnólogo, antropólogo y era guía del Instituto de Antropología y era un hombre reconocido en eso. Y sin saber su profesión, bueno, comenzó a ir a la casa y de pronto llega un día cuando mi padrino iba saliendo, ¿no? Y yo veo por la ventana que de pronto Constantino Rábago toma de la sotana a mi padrino, lo zarandea y le da un puñetazo. Entonces yo dije, ¿qué es esto? ¿Cómo este señor, ¿no?, que llega aquí a la casa, muchas, le pega a mi padrino, ¿no? Estaba yo espantado. Bueno, se hizo un lío, me metieron a la recámara, no quisieron que supiera nada. ¿Qué edad tenías? 9 años, ¿qué?, más o menos. Ajá. Y bueno, pues apareció esta figura en donde todo se resquebraja, de pronto mi abuela ya no quiso saber nada de mi mamá, ¿no?, porque andaba con un ateo, pues el demonio, ¿no? ¿Me entiendes? Psicológicamente lo que pasó, ¿no? Y mi mamá decide salirse de casa de mi abuela, con la que vivimos toda la vida, y ya, y eventualmente Constantino Rábago, pues, vivió con mi mamá, ¿no? Oye, pero una pregunta, ¿qué hizo para que le hiciera eso? Eso es lo que te quiero decir después. Ok, vamos para allá. Y ahí estaba la cosa candente, ¿no? Ya estaba, había algo ahí. Pero de ser muchos, 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 pasamos a ser laicos, ¿no? Y cuidado que yo dijera, ay, Dios mío. Y me decía Constantino, ¿qué es eso de Dios mío? ¿Por qué Dios mío? A ver, explícame. Entonces, la idea, ¿no?, con la que me eduqué, pues se tuvo que transformar totalmente. Porque ahora resulta que entramos al pensamiento científico, ¿no?, positivismo, etcétera, en donde, bueno, se hablaba de cuestiones científicas, ¿no?, y cosas que tuvieran comprobación. Y entonces, pues, me adapté a esa circunstancia. Pues sí, ¿no? Entonces no existe Dios. No, me decía, ¿cómo? No, mira, no. Te voy a explicar por qué no existe Dios. Cha, 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 cha. Hay un señor que se llama Darwin. Ta, 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 ta. Entonces, unos son creacionistas y otros, pues, no creen más que en el evolucionismo. Y Darwin propone una teoría evolutiva que, mira, te voy a decir, entonces me llevó a conocer todos los Neandertal y ta, 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 ¿no? Bueno, pues yo cambié a la iglesia por el Museo de Antropología. Y iba a las visitas y él era guía de, te digo, de muchas personas que solicitaban su asesoría y ahí lo oí disertar varias veces sobre cuestiones científicas. Y ahí mismo recalcaba, así como si me lo mandara a mí, de ahí que es una tontería creer en todo eso, que ta, ta, ta. Bueno, pues así comencé a adaptar mi pensamiento a otra realidad. Y tampoco me sentía muy a gusto conviviendo con Rábago, porque finalmente, pues, no, aparte de todo, no lo sentí nunca mi verdadero padre, no lo sentí, aunque hubiera sido amable y educado conmigo, una persona que yo estimara. Entonces, muy, muy temprano me comenzaron a surgir dudas de por qué, entre otras cosas, había desaparecido mi padrino. El que consideraba, pues, una persona más cercana, ¿no? Y una tía, yo ya tenía como 14 años, me dice, mira, te voy a decir la verdad. Tu padre no murió. Tu verdadero padre es tu padrino. ¿Sabes? Y es momento, ¿no?, de que se enfrenten, que él enfrente, ¿no?, el asunto contigo, y digo, dice,
tu padre es tu padre. Es tele, bueno, una telenovela, ¿no? 100%. Entonces. Vende los derechos. Y me dice mi tía Angelina, entonces, lo que vamos a hacer, ¿no? Y bueno, a partir de ahí entendí lo del golpe y todo lo demás, ¿no? Claro, claro. Lo que vamos a hacer es irlo a visitar, porque ya es momento de que eso pues quede claro en ti y que sepas que tu padre es tal y que él acepte frente a ti que es tu papá y punto. Y estaba él, me dice, ya investigué, está oficiando en una iglesia en Cuernavaca. Entonces vamos a planear, sin decirle nada a tu mamá, todo secreto. Porque eso sí, toda esa parte es otro elemento que de alguna manera estructura la psicología de alguien. Toda esa historia familiar se volvió secreto. Entonces, yo no estoy seguro si mi abuela sabía todo, si mi abuelo lo sabía, si, sé que algún tío sí, pero yo lo supe porque un primo un día me dijo, oye, te están mintiendo, tu papá no está muerto. Y me quedó eso. Y yo creo que a raíz de eso le pregunté a mi tía, ¿por qué me dice Rodolfo que mi papá no está muerto? Entonces ella dijo, bueno, ya, basta de tonterías, vamos a arreglar esto. Total, nos montamos en un autobús y nos fuimos a Cuernavaca a conocer a mi papá, ¿no? Nos fuimos a Cuernavaca y yo temblando de miedo, digo, bueno, ¿y qué va a pasar? Después, ¿no? ¿Y qué le digo? No, tú no digas nada, tú nada más que te diga, tú no tienes que decir nada, tú cállate. Que me tiene así, ya, ahorita vamos. Bueno, total que llegamos, mi tía hasta enojada iba, nerviosa pero enojada, que sí, que esto debía haber pasado hace mucho, que era inconcebible, que no me habían dicho todo desde siempre, y bueno, toda la perorata contra la familia me la soltó en el camino, ¿no? Llegamos y les digo, bueno, venimos a ver al padre Luis Hernández, ¿dónde está? Y nos quedaron viendo así, como con sorpresa, y dice, no está, ¿por qué? Hace 6 meses se murió. Oh, no. ¿Cómo? Y mi tía, ándale, ella reaccionó, no, así como tú, pero con furia, ¿no? ¡Ay, no! Entonces enojada porque se había muerto, ¿no? Pero no triste, furiosa, ¿no? Y tú ahí en medio diciendo, bueno, ¿qué es todo bueno, esto? ¿Y ahora qué? ¿No? Sí, bueno, ya, toda la historia de misterio, pues no se aclaró. Del todo, ¿no? Ya nunca. Claro. Porque te voy a decir que hasta la muerte de mi mamá no se habló nunca del asunto. Con mis hermanas nunca he hablado de este tema. Así como te lo estoy platicando, así por eso te digo que me van a demandar. O sea, se van a enterar por medio de una entrevista a la Compañía Nacional de Teatro. Sí, y te van a involucrar y te van a odiar a ti. Yo no tengo la culpa, lo puedo decir desde ahorita. Estás involucrado por tener la primicia, entonces ya te involucras. Exacto, exacto. Entonces, el asunto nunca se ha ventilado. Wow. Y ese es otro elemento que tiene también que ver con algo muy teatral. Yo estoy después cuando estudié teatro dije, pues aquí voy a resolver todos los misterios de mi vida, porque tiene que ver, la vida es así, ¿no? Claro, ¿y resolviste algo? ¿Resolviste algo? No, todavía no, pero bueno, por eso ya, ahorita sí, empecé contigo hoy. Ok, genial. Te voy a cobrar la sesión. Y entonces. Pues entonces, cuando yo me enteré, como la novela de las 5 de la tarde, que mi papá era, no era. Mi padrino no era más que mi verdadero padre y todo lo demás, y me habían mentido, pues ya desde los 14, la figura, que tampoco se lo dije a mi mamá, le dije, oye, ya fui ahí al seminario y me dijeron que mi papá está, no le dije nada, nada más me la guardé, y me dijo, mi tía, tú como quieras, yo hablaría con tu mamá, a esta edad, ¿no? Digo, a la edad de ella, yo sentía que ya era como absurdo, ¿no? Y además estaba el otro señor Rábago. Y dije, bueno, y aquí se va a armar otro lío que no tiene sentido. Me la callé. Y me dijo mi tía, bueno, que sea nuestro secreto, pero cuando menos ya lo sabes.
Digo, sí, ya sé que se murió, es muy, mucho adelanto. Ya lo sé. Entonces, pero desde la edad esta, poco tiempo después, ya un poquito antes de que cumpliera los 18, sí, 17, más o menos, yo ya decidí romper con los rábago y con mi mamá y me fui. Y dice, ¿pero a dónde vas ahí? Me dice mi madre, bueno, pues tengo que encontrar un trabajo, pero yo siento que yo ya no puedo estar. Porque además eran tres hermanas y yo. Y con un señor que no era mi papá. Digo, ¿qué carajo estoy haciendo aquí? ¿Sí? No, y lo bueno es que toda esta, desde siempre que lo conté alguna vez a algún amigo, el resultado es de risa. Dice, está como para hacer algo, pero pues en sentido cómico, porque trágico en realidad nunca me resultó. Lo que pasa es que sí, yo siento que en mi familia todo el mundo sufre mucho con todo este background. Ajá. No, entonces, pues ahora sí ya, ahora sí ya entiendo todo. ¿Cómo? ¿De todo? No, ya olvídate. Ya armaste todas mis piezas y las. Y ya te perdonamos, no hay problema. Oye, muchas gracias. Pues si quieres, aquí acabamos la entrevista y muy bien, ¿eh? Ahora entiendo todo. Oye, ¿y entonces te fuiste de tu casa? Sí, entonces, bueno, resulta que por otro lado, no sabía qué hacer, la verdad, pero por otro lado. Mi mamá, fíjate, esta es la otra vertiente que es importante saber, escribía novelas, pero novelas de amor, de estas que ilustraban, no sé si te acuerdas, que había novelas ilustradas de amor. Que ¿como en cómic? Semanalmente, como cómic, que se ilustraban. Y uno de los ilustrados, ¿como el libro vaquero o esas cosas? Exacto, pero eran historias de amor. Historias de amor. Y uno de los ilustradores, de los que hacía los dibujitos de esas historias, era Rábago, que aparte de ser antropólogo científico, ilustraba novelas de amor. Sí, me acuerdo muy bien de ellas. De esas bueno, novelas. En esa empresa de publicaciones Herrerías que pertenecía a la editorial, bueno, era novedad, publicaban novedades, publicaban contenido, publicaban historias de amor y publicaban muchas cosas. Pero mi mamá era escritora de novelas de amor de esa empresa de periódico, que sobre todo publicaba novedades, un periódico que se llamaba Novedades, que yo creo que sí recuerdas. 100%. Bueno, y esa era otro, que desde chico tuve, otro bombazo olfativo. Entrar a la imprenta, oler la tinta, oler el papel, oír el rugido de las me selló. O sea, también olfativamente tenía no solo aquel de la iglesia, el copal, sino este que era tinta, papel, actividad frenética, desde chico. Sí, conviví con esas dos cosas, ¿no? Ajá. Y siento que al salir, lo primero que yo pensé, porque me gustaba mucho, es estudiar periodismo. Ajá. Entonces, pues busqué ya dentro de la preparatoria que finalmente acabé en una prepa particular por apoyo familiar, el Instituto Juárez, también en Coyoacán, Instituto Juárez, muy cerca de la prepa. Yo fui alumno del Instituto Juárez. Ah, sí. Sí, sí, ahí en Cuauhtémoc. Sí, sí, sí. Todavía está ahí. Una persona gigantesca, gris. Y muy bonita, muy bonita. Muy linda, sí. Muy cerca de la prepa 6, bueno, como a 5 cuadras. Muy cerca del centro de Coyoacán. Al lado del mercado, ¿no? Mercado. Sí, pues mi vida tiene que ver toda con Coyoacán. Y ahora, pues ya sabes que pues volví a Coyoacán. Bueno, entonces, ahí en la prepa 6, todo lo fui derivando y hablé con varios maestros de letras españolas y todo. Dice, tú tienes cosas para escribir. Me decían, ¿qué vas a escribir? Le digo, pues me gustaría periodismo. No, es periodismo. Es escribir de verdad. Le digo, pues si lo que me gusta es el periodismo. No, pero bueno, como quieras, pero pues yo diría que, bueno, total, que no se me quitó la idea, pero
Esto que te digo de los olores, lo sé hasta ahora, pero yo estaba como, llegaba al periódico y sentí el bombazo del olor. Y, no, esta es mi vida, ¿no? Bueno, total que ya hacia 67, 68, viene otra conexión. Lo que me faltó decirte es que en Novedades, donde escribía mi mamá las novelas de amor, había otras dos señoras que también escribían. Una se llamaba Alicia Ibáñez y otra se llamaba Yolanda Vargas Dulce. Yolanda Vargas Dulce es madre de Moy de la Parra y yo después conocí tanto, bueno, la encontré y alguna vez platicamos del asunto. Y seguramente de niños nos vimos por ahí jugando. Y la otra, Alicia Ibáñez, que también era escritora de novelas de amor, tenía un hijo que después hizo director de teatro, que se llama Juan Ibáñez. Wow. Entonces, eso te lo digo ahorita como preámbulo a lo que viene, porque en la prepa, antes de que me decidiera ya y que tenía muy claro estudiar periodismo, en la prima me dijeron, oye, vamos a ver una obra padrísima, padrísima, que están poniendo en teatro universitario que se llama Divinas Palabras. ¿No? Le digo, pues vamos. Entonces me llevaron, para la gente también, si quieres haces la referencia, pues una de las primeras obras de teatro universitario a nivel mundial, ganó premio en Nancy, o en Lyon, no me acuerdo. En Nancy. Es una obra que Juan Ibáñez la dirigió, y es una obra que se fue al Festival de Teatro Universitario de Nancy, que se acabó convirtiendo en uno de los festivales internacionales más importantes del mundo, Nancy. Sí, cómo no. Y ahí ganó. Y ganó un premio en ese momento importantísimo para el teatro mexicano. Sí, estos programas de alguna forma orientan a saber qué es el teatro mexicano, pues Divinas Palabras y Juan Ibáñez y Héctor Azar, que fue el promotor de ese viaje y de ese grupo, y pues tendrían que conocer, porque es algo que realmente fue un bombazo. Bueno, pues yo, sin saber nada ni de cuestiones teatrales ni nada de mi vida, había ido al teatro, vi la primera obra de teatro que vi. Fue Divinas Palabras. Ya en la prepa, ¿no? Bueno, pues ya entrando en la facultad, primero estuve en la Facultad de Ciencias Políticas, pero eso pues ni lo pongo en mis currículums porque estuve prácticamente 6 meses, porque inmediatamente de que entré al poco tiempo vino el 68. Uh-huh. Y en el 68 todos tuvimos que hacer otra cosa, porque estaban las cosas, y en ciencias políticas muchos de mis compañeros desaparecieron, pues eran uno de los más virulentos, y entonces comencé a trabajar reporteando en Novedades. Ni era periodista ni nada, pero yo fui a Novedades a decir, mire, estoy estudiando periodismo y quiero hacer reportajes y quiero hacer. Dice, bueno, pues le vamos a dar a ver cómo escriben. Entonces poco a poco me fui formando en la práctica con ellos. Y un día ya estaba en escena el juicio de la madre Conchita. Uh-huh. Y me interesó ir a verla y le dije al editor, digo, oiga, esto es importante porque es un personaje que puede sacársele mucho jugo. ¿Usted cree que lo podamos hacer y hacer una entrevista con el director? Que no me acuerdo si era Retes o José Solé, pero bueno, alguno de ellos. Y me dice el director de contenido donde yo estaba trabajando, dice, ¿por qué no va a ver aquí a nuestro vecino de la revista Claudia, el director de Claudia? Hable con él y se van juntos. ¿Y quién es el vecino? Pues es un escritor, ese es el que escribió el juicio, se llama Vicente Leñero. Le digo, ¿y dónde está? Aquí en la oficina, yo lo mando ahorita con una tarjeta. Y le dice que quiere hacer un reportaje. Pero yo había ya investigado el asunto de la madre Conchita y resulta que la madre Conchita vivía con su marido a los 77 años. Yo estaba nerviosísimo, imagínate, para mí lo que era la madre Conchita,
Claro. La virgen, la santa favorita de mi familia, ¿no? Y entonces me dice, ¿y dónde vive? No me vas a creer, Enrique, parece que voy a mentir. Vivían en la calle de Álvaro Obregón. ¡Qué maravilla! Ella y su marido. Bueno, fui, recogí la casa, confirmé la dirección y ahí vivían. Bueno, entonces fui con la tarjetita que me dio Armando Ayala y me subí a la oficina de Vicente Leñero, que era un, bueno, pues imagínate, un jovenazazo. Estaba arriba de nuestra oficina de edición y le digo, oiga, don Vicente, le traigo una propuesta, a ver si le pasa. Y dice, sí, a ver. Digo, vengo de parte de don Armando Ayala, ¿eh? No vengo. Ah, sí, pa, ya cuando dije Armando Ayala guiando, ya me sentó. Dime, ¿qué te puedo servir? Le digo, mira, es que quisiera hacer un reportaje de la madre Conchita, a raíz de su obra, la que usted ha puesto en escena. Y descubrí la dirección de ella y quiero ver si usted quiere ir conmigo y hacemos, yo voy, entrevisto a la madre y usted le hace, se hace una triangulación ahí. De informaciones y pues la podemos pasar bien. Ah, sí, vive por aquí. Digo, pues sí, aquí en Álvaro Obregón. Y se me quedó viendo. Ah, digo, ¿qué? Ya. ¿Dónde vive? Digo, ¿quién? Álvaro Obregón. Y bueno, ya cuando dio cuenta de que yo estaba hablando en serio, dice, pues claro, vamos, ahorita mismo, ¿cuándo puedes? Bueno, ya se volvió loco, ¿verdad? Se volvió loco, ¿no? Y bueno, ya llegamos a la famosa entrevista. Y bueno, fue un hueso durísimo de roer, porque la señora no soltaba prenda, decía puras cosas, lugares comunes, pero bueno, la experiencia de estar ahí fue para él muy importante. Después, Vicente, en su libro de teatro, menciona ese momento, toda la relación de ese momento y la entrevista con Concepción. Vivir del teatro, ¿no? Vivir del teatro, sí. Exacto. Hace varias referencias porque nos encontramos en varios momentos, Vicente y yo, por la mudanza que yo le estrené, bueno, estrené Adán Guevara conmigo y con María Rojo, y también por otras referencias que tiene él de cuando era joven y conoció gente del teatro, ¿no? Bueno, entonces la entrevista pues resultó muy emocionante por lo que a mí corresponde y muy importante para Vicente, que se dio cuenta de que ocultaba y mentía en muchas cosas la señora, ¿no? Pero el hecho de estar ahí y la coincidencia de donde habían acabado por ir a vivir, pues era simpática y finalmente lo explotó, ¿no? Entonces yo saqué mi entrevista, él sacó una nota en la suya, de ambas, y los dos salimos ganando. Y bueno, quedamos como a partir de ahí como muy amigos, porque bueno, si aparte yo trabajaba abajo de su oficina, se llamaba Claudia la revista que él dirigía. Sí, claro, por supuesto. Entonces, entonces coincidimos varias veces porque también por azar, y ahí no me voy a saltar unas cosas, pero yo preferiría dejar los acontecimientos posteriores, porque ya tienen que ver con mi vida cuando ya era actor, que fue cuando Adán Guevara me llamó para hacer la mudanza, ¿no? Pero bueno, eso lo dejo para después. Sí. Y lo que corresponde a, cronológicamente, el asunto fue que, pues, la verdad, a partir de que en 68 yo dejé la Universidad de Ciencias Políticas, me metí por instancia de Tere, mi hermana, que había estado trabajando con ese señor hacía mucho, a un grupo de aficionados que te comenté la otra vez, de un grupo que había formado un señor de nombre Mario del Razo, compañero de Julio Castillo, compañero de Adrián Ramos, de Luis Torné, de esta generación, que era, y esto es interesante porque llegué
a ese grupo de aficionados a ver cómo trabajaban y dije, a lo mejor hasta les hago una nota en el periódico y eso. Y el señor este Mario del Razo me dice, ay, ¿cómo estás? Tú eres el hermano de Tere, ay, mucho gusto, Tere es mi mejor actriz, es la actriz de la compañía, es la que encabeza mis repartos. Digo, me felicitó, bueno, pues muy amable, ¿no? Y me preguntó qué hacía. Le digo, bueno, pues estoy ahorita medio estudiando periodismo, trabajo haciendo reportajes y tenía un grupito que tocábamos rock, según nosotros, y yo tocaba la batería. Y dice, ay, ¿tú tocas la batería? Le digo, pues sí, hago. No tocaba ni madre, pero golpeaba mucho. Y me dice, oye, pues que estoy haciendo un espectáculo, ¿tú nos podrías ayudar con efectos de batería ahí? Digo, sí. Se los hice y quedaron muy contentos. Y me dice, ¿y no te gustaría decir una frasecita en una obra donde? Digo, ay, no, eso sí, no. Una frasecita, ¿y cómo la digo? Pues entras, dices la frase y te vas. No, hombre, qué bárbaro, no. No. Ándale, haznos el favor, mira, es que nos falta ese pedacito. Pues si tú, un señor que entra y dice una. Así, digo, yo entonces tendría 19 años, 19, 20. Fíjate hasta dónde comenzó. Digo, si hablamos de inicios, pues yo comencé tardíamente para la mayoría. Yo no pensaba a los 20 ni siquiera decir una frasecita a modo de nada, ¿no? Entonces, pero déjame preguntarte una cosa, ¿pero eras aficionado al cine o tenías algún tipo de...? Yo veía mucho cine. Ah, ya, y otra cosa. Otra cosa que me selló y después tuvo que ver con mi vida fue una película también de Juan. Pues yo sentía a Juan casi como que si fuera mi primo, el famoso, ¿no? Juan Ibáñez. Hablas de Juan Ibáñez. Sí, Juan Ibáñez. Entonces ya había triunfado en Francia, y no, pues el primo, ¿sí? Porque como eran muy amigas Alicia y mi mamá, pues yo ya lo había incorporado a mi familia, ¿verdad? Entonces, después de ver Divinas Palabras, pues yo le dije, seguí un poco la pista, y luego estrenan Los Caifanes. Exacto. Los Caifanes. La película, aparte de que lo había hecho mi primo, que ve conmigo, resultó para toda mi generación una película importantísima. 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 Hay que verla. Es una película que las nuevas generaciones tienen que ver. Claro, ¿no? La historia del cine mexicano. ¿Está? Pero por supuesto, ¿no? No creo para nada que el nivel de calidad de Divinas Palabras se pueda comparar a la película, pero la película es importante por otra razón. Muy importante. Es muy importante. Bueno. Y, en fin, era un montón de cosas que me recordaba eso. Y cuando vi Caifanes, comencé a ver pues otro tipo de teatro, otro tipo, obritas de teatro, sobre todo universitario, películas que tenían que ver con esta directriz. Bueno, de ahí, de los Caifanes, me aficioné mucho a ver a Fellini. Mm. Bueno, eso es en cuanto al alimento que iba a entrar poco a poco a partir de esa experiencia y la de Mario. Mario del Razo me introdujo a una serie de cuestiones que fueron importantes. Por ejemplo, las ediciones del Teatro del Seguro Social, que eran unos libros de una impresión fantástica, ¿no? En donde estaban las fotos de Carmen, ¿cómo se llama? Carmen Montejo, Onofelio Murguía, Mercedes Olea, Mercedes Pascual, perdón, eran José Gálvez, no sé si te acuerdas de esas ediciones. Claro, Pelea Gilmain y toda esta gente que estuvo ahí. Pero además unas fotos preciosas, unas preciosas, sí. Que editaba el Seguro Social, no Bellas Artes.
¿no? El Seguro Social, sí. El Seguro Social producía las obras. Ya era Teatro de la Nación. Sí. El Seguro Social producía las obras. El Seguro Social producía un vestuario impresionante. No Bellas Artes, ¿no? Bueno, en ese momento Bellas Artes, quién sabe qué hacía. Pero lo que hacía el Seguro Social en teatro era impresionante. Y esas ediciones de lujo de teatro, que de los montajes, ¿no? Me comenzaron a revolver el estómago en tanto a otro interés, que fue desplazando el periodismo muy rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, con Mario del Razo me pasaron muchas cosas importantes. Para empezar, yo, mi primera obra es En qué piensas, de Villaurrutia, que me gustó muchísimo, y a partir de ahí todo el mundo me dijo, oye, no lo haces mal, Sí, entonces, oye, ¿qué pasó? Entonces todo el mundo, amigos, oye, pues es, tú ya has estudiado, ¿no? Oye, pues no lo haces mal, ¿Por qué no te vas por ahí? Pues entonces digo, pues sí, pero no. O sea, todavía lo tenía como una diversión. Pero fue tal el bombardeo y muy positivo que te voy a explicar qué pasa con esto. El Seguro Social. El Seguro Social tenía talleres de actuación, de danza, de pantomima, de canto, de música, de costura, en cada unidad habitacional. México en ese momento, en la época todavía de Echeverría, y ya no antes, desde Díaz Ordaz empezó el asunto, era una potencia en ese sentido. Teníamos teatro del Seguro Social en cada estado de la República. Ahí están los teatros todavía. Sí, bueno, pero a eso hoy, ahorita, están. Están. Pero en ese momento estaban activamente, funcionando. Pues te voy a decir por qué. Porque nosotros en esos pequeños lugares, talleres, llegábamos como mozalbetes incipientes y hacer teatro, ¿no? Y nos daban producción con escenografía, vestuario, ¿no? No nos pagaban, por supuesto, pero nos daban todo el entrenamiento, y aparte nos llevaban de gira pagada con hotel y alimentos a todos los teatros del Seguro Social de esta república. Yo conocí todos los teatros del Seguro Social gracias a Mario del Razo, y él estaba dando clase en la Unidad de Independencia de San Jerónimo, allá el Teatro Independencia, ¿no? Teatro Independencia, sí. Bueno, ahí era la base de... Y ahí un día subiéndome, ya iba yo, dije, bueno, pues voy a hacer la obra de ¿En qué piensas? Y ya después me pongo a trabajar en serio porque no puedo perder el tiempo con estos, ¿no? Y un día me dice Mario, bueno, vamos a trabajar, ¿cómo te sientes en los ensayos? Le digo, mano, sí, realmente sí, me gusta mucho ¿En qué piensas? Y estoy dándole vuelta todo el tiempo al texto. Ah, ya te gustó, ya entró el veneno. Pues sí, me gusta. Bueno, vamos a pasar por una muchacha que estuvo en el grupo, y de ahí en Periférico, y nos vamos al teatro. Ok. Y estaba ahí una muchacha vestida de hippie, como de 16 años, vestida de hippie con aretes y guarache. Hippie, así, el estereotipo del hippie de entonces, ¿no? Falda larga y de azul y todo. Dice, mira, vamos a pasar por ella. De ahí nos vamos. ¿Okay? Y frenamos y se subió. Una niña muy pegante, ¿no? Entonces, hola. Dice, ¿cómo te llamas? Y me ve así de arriba abajo. Julieta. Ah, Julieta. Ah, qué interesante plática. ¿Y dónde estás? Yo estaba en el grupo. Ah, ¿y de dónde vienes? De Anaheim. Ah, vienes de Anaheim. Sí. ¿Y qué hace tú? Bueno, tratando de dar plática, pero total no le saqué nada, ya me enteré después. Y oye, está pesada, ¿quién es? Le digo, Mario. Estamos tan a gusto, ¿quién es? Pues es una muchacha que no es mala, ¿eh? Se llama Julieta Gurrola. Bueno, ¿y qué? ¿Va a entrar al grupo? Sí, va a entrar al grupo. Bueno, pues ahí conocí a Julieta. A partir de ese día comenzamos a trabajar. Eso de que la vi como una pesada, y eso tampoco se lo he dicho muchas veces. Lo vas a ver seguramente, pero es cierto. Y
Y llegando ya comencé a conocer al resto del grupo, muchos, no sé si conozcas, Jaime Estrada, estaban ahí, Alejandro Tamayo también por ahí estaba, y un escuincle que estaba ahí sentado, todo callado, que nos veía, era mucho más chico que nosotros, así como huraño, ¿no? Dice, bueno, fulano y fulano van a hacer papel, porque ya nos teníamos otra obra que era donde está la señal de la cruz de Eugene O'Neill, fíjate qué textos, ¿no? De Eugene O'Neill, que es la historia de un marinero que se vuelve loco y busca en un mapa, pero se llama la señal de la cruz, un tesoro. Le digo, bueno, y te voy a hacer, tú vas a hacer este, tú vas a hacer este, y ese muchacho, y señala al tipo ese, le digo, pues lo voy a meter de fantasma, porque pues, no es buen actor, pero pues tiene ganas de venir. Y ese, ¿cómo se llama? José Caballero. Ah, José Caballero. Él todavía estaba, creo, en la secundaria, cuando yo ya estaba en, ya había entrado a la facultad. Secundario acababa de tener. Secundaria. José Caballero, ¿no? Entonces, iba a ser, sí, iba a ser delantero. Pues quiere ser actor, pero yo, de verdad, yo, ¿para dónde? Pero bueno, ahí lo voy a parar. Digo, bueno, pues ojalá que tenga suerte como actor. Y así conocí ese grupo, que no solo por la importancia de la gente que después hizo teatro, sino por lo que te digo, nos producían las obras. La primera obra, hermano, donde está la señal de la cruz, ¿no? Dirigida por un señor que nadie conoce, que se llamaba Mario del Razo, y actuada por incipientes mozalbetes, la primera escenografía nos la hizo, nos la diseñó, nos la dibujó para nosotros Julio Prieto. Miren nada más. Con una generosidad impresionante. Nos hizo la escenografía, ahí mandó los planos para que la construyeran, y con esa obra también nos fuimos a esos teatros del Seguro Social. Entonces había dinero para producción, para escenografías. Íbamos a las bodegas del Seguro Social a buscar la ropa que quisiéramos, ¿no? Como potencia mundial de la teatralidad. Pero era una institución que no se dedicaba específicamente a la cultura, se dedicaba a otras cosas, pero tenía excedentes tales para hacer eso. Sí, hay que recordar que, bueno, el que lo dirigiera era Benito Coquet, y hay que recordar que para ellos la salud pasaba por todo un proceso de cuidado anterior que tenía que ver con la cultura, que tenía que ver con dar una salud espiritual también a la gente, no nada más la salud física. Por eso se construyeron tantos teatros, por eso se hizo tanto. Y el teatro en particular como un lugar que le ofrecía a la gente un tipo de salud que también la necesitaba. Es importantísimo. ¿No? Sí. Yo creo que deberíamos de retomar algo de eso, pero bueno. Y entonces, pero nada más fíjate en el ejemplo que te doy dando. En un lugar, en el Teatro Independencia, cuánta gente que después hizo teatro pues profesionalmente por toda su vida, surgió de ahí, de una casa de cultura. De una, estoy hablando de una muestrita de lo que pudo hacer el Seguro Social con quién sabe cuánta gente. Claro. Bueno, pero también nada más rápidamente te quiero recordar que en ese momento, en la época previa a Echeverría, en la época de Díaz Ordaz, el peso valía 12.50. Así es. Y ahora cuesta 21,000 pesos. Así es, correcto. Quitamos todos los ceros. Sí. Cuesta 21,000 pesos por dólar. En ese momento costaba 12.50. Entonces había, el peso era otra cosa. En fin. Veníamos, déjame que te interrumpa un segundito, veníamos de una etapa que se le llamó ¿cómo se llamaba? Que era una especie de milagro mexicano, que con López Mateos, pero principalmente con López Mateos, claro. Exacto. Y después con Díaz Ordaz. Pero Díaz Ordaz, aparte de que todo el mundo lo odiábamos, era un administrador excepcional. O sea, dejó la economía de México fuertísima. Sí, entonces sí fue una etapa de bonanza en México muy importante, ¿cómo no? Claro. El desarrollo estabilizador, el desarrollo estabilizador, así se llama. Sí, y de ahí resultados como los que estamos viendo de Juan, que se pudo ir
de Juan Ibáñez, que se pudo ir en esas circunstancias a representar a México, ¿no? Un festival de teatro importantísimo. ¿Y qué había, qué estructura, qué infraestructura habría en la universidad que logró un éxito de ese tamaño, ¿no? Sí, en la universidad estaba Héctor Azar, que también estaba en el IMBA. Él dirigía... Sí, era el Azar, Héctor el Azar, sí. Empieza Teatro en Coapa, inicia, en 1972, inicia la Compañía Nacional de Teatro, él, Héctor Azar. Uh-huh. En fin, sí hay un boom sobre todo del teatro en México, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. Pero había dos cosas. Había mucho dinero y había una opción política para hacer cultura de verdad, ¿no? Había políticos que estaban interesados en la cultura. Muchos. Interesados en el teatro también, específicamente en el teatro. Uh-huh. Había estado en Bellas Artes, había estado Salvador Novo, Juan Javier Villaurrutia también. Es decir, que sí, veníamos de un boom del teatro en ese momento, efectivamente. Y entonces, estás con Mario del Razo. Bueno, entonces, ya después de todas esas aventuras, mira, no recuerdo la cantidad, pero yo creo que con Mario del Razo, todo ese grupo, incluyendo a Pepe Caballero, Alejandro, mi hermana y yo, pues hemos de haber hecho cuando menos, que yo recuerde, 10 o 12 montajes, o sea, muchísimo, ¿no? Entonces, me dice Mario, bueno, ¿y tú te vas a dedicar a qué finalmente? ¿Sí, pues con el periodismo? Digo, pues sí, me gusta, voy a seguir haciendo periodismo un rato y reportajes y eso. Y dice, ¿y por qué no te metes a estudiar este teatro ya definitivo? Entonces le digo, pues sí, voy a ver opciones. Entonces las opciones que yo veía, pues las únicas que había en realidad para mí, una era estar con Héctor Azar, que por quién sabe qué razón desde el principio, pues se hablaba como mal de él. Yo no entiendo ya ahora si era porque era como muy acaparador de instituciones y muchos se sentían desplazados por él. Pero había mucho descontento contra él, entonces era como una figura antipática para el medio. Yo después, ahora que sé todo lo que hizo don Héctor Azar, digo, pues era una persona brillantísima y de enorme valor para la cultura en México. Pero bueno, en ese momento no era el caso. Entonces las únicas dos que me comentaron, bueno, la Facultad de Filosofía y Letras o la Escuela de Teatro de Elena. Entonces también un poco sondeé, yo estaba en letras españolas y la carrera de teatro como que no me atraía demasiado. Entonces, pues decidí hacer mi inscripción por instancia de Mario del Razo. Te digo ya, él era egresado de la Escuela de Arte Teatral de Limba. Y fui a hacer mi inscripción a Bellas Artes. Y recuerdo muy bien que fui atraído básicamente porque, bueno, había oído que Héctor Mendoza de la casa ahí, pero no me interesaba tanto él. Dije, bueno, pues si me toca Héctor Mendoza, pues me toca Héctor Mendoza. Pero yo iba atraído porque, y de ahí el asunto de los Caifanes, porque me dijeron, este año va a dar clase de actuación Sergio Jiménez. Y dije, ¡wow! ¡Mi ídolo! Sergio Jiménez. No, pues sí, sé esa escuela. Entonces, ay, hago mi inscripción y me hacen, vamos a tener una entrevista contigo, ya sabemos que estás en la universidad y que quieres estudiar teatro, entonces te vamos a hacer una pequeña entrevista a varios maestros. Ok. Y yo dije, voy a conocer a Sergio Jiménez, ¿no? Y llego y no, pues no estaba Sergio Jiménez, estaba el maestro Marco Antonio Montero, estaba un maestro de pantomima que todo el mundo conocemos, Héctor Ortega, estaba la maestra Esther Seligson, estaba un señor que después fue muy amigo mío, que daba historia del teatro, que era Juan Tobar, y así, y estaba otro señor ahí sentado viendo todo, así como muy jovenazo, muy sport, viendo, y no, casi no preguntaba, nada más veía así, decía así. Dije, bueno, ¿y este qué es Playboy o qué es? Uno así como de saquito sport y camisa abierta y bien. Total, hace la entrevista, todo el mundo me pregunta cosas. Y entonces el que no había hablado me pregunta, bueno, y básicamente, ¿por qué quieres ser actor? Me dijo.
Digo, bueno, porque siento que hace como un año descubrí que soy actor. Se lo dije así y inmediatamente los focos rojos se me prendieron. Digo, ¿qué dije? Ah, eres actor. Sí, bueno, siento que tengo que estudiar, pero que creo que soy actor. Sí, te entiendo. ¿Y por qué no vas a la Facultad de Filosofía? Le digo, porque ahí me enseñan a actuar, me enseñan a cosas raras, escribir, hacer teoría, pero yo quiero actuar. Ah, pues sí. Bueno, en eso tienes razón, ahí me enseñan, básicamente enseñan otras cosas. Ya después de la entrevista, me dice el maestro Marco Antonio, bueno, pues muy bien, todo el mundo se despidió de mí muy amable, pues aquí, en todo caso, te daremos la notificación muy pronto, en una semana. Y el maestro este que me preguntó eso ya se había ido. Pero me salí con la sensación de que ya estaba. Me fui feliz. Ese día estaba lloviendo, no me importó. Me abroché, ya me subí al camión. Y ya en el camión dije, ya la hice. Ya entré a Bellas Artes, ya la hice. Era tal el recibimiento cálido que sentó ese señor que no importó. Sabía que era uno de los aceptados. Y efectivamente me llamaron pronto y me dijeron que estaba aceptado y que iniciaban las clases tardía, ta, 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 ta. Y yo dije, ahora sí. Y había escogido el grupo de Sergio Jiménez y me dijeron, sí, te va a tocar con Sergio Jiménez. Ay, ya, pues ya mi vida se hizo. Ya, yo ya me imaginaba haciendo cine y con Álvarez Félix y con esta niña que sale, se me olvidan los nombres, pero bueno, ya sabes, la actriz. Todos. Después conocí a López Rojas, Óscar Chávez, Ernesto Cruz, Ernesto Pérez Cruz. Bueno, dije, no, pues ya, si yo conocí a Juan Ibáñez, conocí a Juan Ibáñez joven, y este señor va a ser mi maestro, ya la hice en la vida, ¿entiendes? Bueno, entonces empecé a ir a las clases y el lunes toca con Sergio Jiménez. No fue Sergio Jiménez. Bueno, pues ni modo, ya será el miércoles. El miércoles no fue Sergio Jiménez. El viernes y tampoco. Entonces ya, yo desde el miércoles comencé a preocuparme. Le digo, ¿qué voy a hacer? Entonces, si no viene Sergio Jiménez, si no viene, pues ya veremos cómo te acomodamos. Hay dos opciones, nada más. Con el maestro Valencia y con el maestro Ofelio Eliel. Yo no conocía ni a Rodolfo Valencia, ni al maestro Ofelio Eliel, no los conocía. Ya después me enteré que eran extraordinarios maestros, pero yo en ese momento no los conocía. Le digo, ¿y el maestro Héctor Mendoza? No, ahí ya. Ya está completísimo, él ya seleccionó a sus alumnos y él no acepta más que a los que él elige. Entonces, no, ese grupo no. Pues nada más tendrías que estar con Valencia o con Ofelio. Digo, bueno, y entonces ya Sergio, ¿no? Pues Sergio, ya estamos dudando que vuelva, porque como le salieron proyectos, dije, uff, fuerte. Total que iba a entrar al siguiente viernes a la clase de Valencia, y oigo un poco lo que estaban haciendo, y pues ni siquiera entré. Dije, no, mejor no. Y me senté, a esperar, digo, pues algo tendrá que pasar. Me senté, y en ese momento, Héctor Mendoza, ya después me di cuenta de que aquel jovenazo que no me habló, que me hizo una sola pregunta, era él, Héctor Mendoza. Porque me dice, ¿qué estás haciendo ahí? Le digo, pues nada, que me quedé sin grupo porque no, Sergio Jiménez ya no viene. Y pues me dieron otras dos opciones, pero no me gusta ninguna, la verdad. No los conozco. Entonces, y se me queda viendo, sí, tienes razón. Bueno, métete en mi clase y ahí vemos si te acomodo o no. Pero métete ahorita y ahí vemos después. Vas a estar como oyente y luego ya vemos qué hacemos. Me colé, ¿no? Y ya, a partir de ahí no volví a salir por años, ni de las salas de clases, ni de muchas otras cosas. Me quedé, pues, de una manera muy definitiva, porque ya todo lo que podía yo haber
roto en mi educación, de pronto veo que confluye otra vez, porque resulta que encontré a un Héctor Mendoza que era medio religioso. Y también con una cualidad analítica parecida a lo científico. Esto, nuevamente, te repito, lo he razonado mucho después, como que esa ruptura entre lo mocho, y el positivismo científico, pues de alguna manera, oyéndolo dar clase, comenzó a fundirse. Y no en el primer año, porque en el primer año con Héctor Mendoza, sobre todo hacíamos ejercicios con escenas de teatro realista americano, ¿no? Uh-huh. Escenas cortas, que cada quien escogía un personaje en escenas cortas, nos la memorizábamos y después, pues, la interpretábamos, ¿no? Entonces ya nos ponía como trapeadores, si la hacíamos bien, o nos daba nuestro sobadita de hombro cuando la hacíamos más o menos. Entonces, eso fue. Pero hacia ya finales del primero y principios del segundo, entré en una época de misticismo profunda. Todo a raíz, y alguna vez lo platicamos, del descubrimiento que él tuvo con Grotowski. Grotowski, bueno, tenía su parte mística, pero él la tomó mucho más allá. Él, para él, era un misticismo profundo. Era una investigación, pues, del teatro, pero yo sentía que era como de él, como de su, de qué había sido su vida, y era como tratar de escarbar qué había hecho de la carrera y del teatro. Y ahí, en sus confesiones, y por qué Grotowski, le salían, pues, eso, confesiones, y decía que él toda su vida había sido muy frívolo, que había hecho puras cosas superficiales, que teatro de sí, que teatro en patines, en el frontón y cositas así, pero nada a fondo, que sacara cosas verdaderas de, pues, del espíritu, de algo mucho más allá de lo mundano, que se dijo ahí. Pero el discurso, haz de cuenta que de Constantino Rago me pasó a lo que mi abuela y mi familia hacían. No religioso, místico. Místico. El misticismo, que es más allá de cualquier consideración religiosa. Y entramos, pues, en una búsqueda larguísima de cuestiones místicas. Uh-huh. En donde lo de Grotowski era solo como el pretexto. Yo sentía que era como una forma que él había adoptado para hablar de él y de lo que no le había gustado hacer nunca en teatro. O sea, que lo que él quería renunciar a hacer. Él quería entrar a lo profundo en todos sentidos, en donde la gente saliera sacudida del teatro, ¿no? No saliendo a disertar socialmente sobre la obra que se había visto, sino ya cuestionada a salir, a comentar que su vida había cambiado. Eso, lo que necesitamos es que la gente cambie desde adentro, ¿no? ¿Fue la época que hiciste, fue la época que hiciste Rezo o fue un poquito? Exactamente, sí. Bueno, te voy a decir que en la época de Grotowski, ajá, empezó desde los exámenes de actuación, pero con un primer espectáculo que, aunque no tenía visos de religiosidad, sí tenía este asunto de hablar desde adentro y escogió canciones y poemas sefardíes. Era muy ligero, pero sí ya enfocado a comenzar a hablar de cuestiones en un sentido mucho más profundo, ¿no? Sí. Y claro, lo que quería en todo caso era que a partir de los textos sefarditas nosotros aprendiéramos a hablar, ¿no?, como puede necesitar hablar clara y enfáticamente un actor. Entonces, por ahí usó eso. Después, eligió una obra
que yo recuerdo que era muy divertida de Tirso. El nombre ya no lo voy a acordar porque la vimos dos veces, pero era una, el proyecto de esa obra era muy divertido porque era con música de Benny Goodman. Y era como una especie de semblanza de un ambiente de los 40s con baile y todo, ¿no? Y estábamos muy contentos todos porque era una propuesta muy divertida. Y un día llegó así pálido, no sé qué le pasó en la mañana o no sé qué. Dice, vamos a cambiar el proyecto. Totalmente. Ay. Para empezar, voy a dividir el grupo. Unos se quedan conmigo para el próximo proyecto y otros se van. Pácale. Entonces nos comenzó a pasar uno por uno. Y dijo que o sea actor, fíjate, que el actor tenía que trabajar por amor. Y que había dos opciones. El actor prostituta y el actor santo. El actor prostituta trabaja por dinero. El actor santo trabaja por amor. Así, de ese tamaño. Y todos afuera dicen, chingado, seré puta o seré santo. Bueno, pues sí, corrió a varios. Ya ni te digo los nombres, pero muy conocidos algunos. Y nos quedamos. ¿Eh? ¿Y tú te quedaste? Yo me quedé, fíjate, yo no, ahí descubrí que yo era santo. Yo no sé. Será mi parte esa religiosa que tenía antes. Claro, ya después te pudiste vender un poquito, aunque sea. Oye, no, pero era aterrador, porque el compromiso era o dedicas tu vida a la santidad o te retiras del teatro, porque la otra parte, pues es ser puta. Claro. Y andarte vendiendo en proyectos, ¿no? Y anunciándote para que te compren. Exacto, exacto. Bueno, en fin, se puso radical. Y, en fin, entonces cambió el proyecto y no hicimos aquella divertidísima, porque no sé qué tenía de puta Benny Goodman, pero bueno, no quiso hacer ya esa opción. Y dijo, voy a hacer otra que creo que le puedo sacar sentido. Entonces eligió Amigo, Amante y Leal de Calderón de la Barca, que fue la primera obra ya en serio montada con todos los elementos teatrales que hicimos como grupo, pero ya nada más los actores santos. Ajá, claro. Ya si te digo los nombres de los santos y luego los nombres de los que no eran, pues no. Por déjalo ahí. Vas a decir, ay, 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 ay. Pero bueno, el asunto fue que la montamos y pues fue realmente muy importante para mucha gente. Yo nunca he oído a Gurrola, escribió una nota Gurrola en el periódico, y José Antonio Alcaraz, bueno, un montón de gente que escribió acerca de ello con unos elogios, bueno, extraordinarios, ¿no? Que Gurrola dijo, es la primera vez que veo teatro de verdad, decía Gurrola. Entonces, bueno, sí, es cierto que todas esas gentes escribieron bien, pero no iba nadie. Era una obra que tenía un sentido, pues, de ritmo, no sé, pero fue muy exitosa por un lado y, bueno, a nivel de taquilla no resultó. Pero sí nos quedó un gran sello a todos los que estábamos ahí. Fue muy importante para todos. Y eso comenzó el ciclo Grotowski, porque después fuimos a más y a más y a más. Estando en ese asunto, muy metidos en lo que seguía, y no sabíamos qué iba a hacer con Grotowski, la Escuela de Bellas Artes se rompe así, pero con guacal, jarrón, cuarteado. ¿Qué hizo, que provocó la entrada de Emilio Carballido? Así es, sí. Marco Antonio Montero salió de la escuela por instancia del nuevo director de Bellas Artes y meten a Carballido, que yo no tenía nada contra Carballido, pero resulta que en su primera conferencia con toda la escuela habló de sus planes de estudio y de lo que él quería de la escuela, y ahí nos salimos la otra mitad.
Porque él hablaba algo así como de que lo que quería de Bellas Artes es ser actores que salieran actores famosos. O sea, exactamente lo contrario a las putas, es que hablaba Héctor, ¿no? Actores famosos que hicieran carrera en serio, que se enfrentaran al profesionalismo de verdad y que no anduvieran haciendo teatrito por ahí. Eso lo dijo él y yo lo oí, ¿eh? Ahí sí no, yo lo oí, no fue invento de algo que oía, yo lo oí. ¿Y te saliste de la escuela junto con todos los demás? Todos, pero fue una desbandada prácticamente de más de la mitad de la escuela, contando maestros y alumnos. ¿Y a dónde se fueron? Pero, ahí voy al asunto, pero antes de salir, pues sí me recomendaron que hiciera mi examen de graduación con otra generación anterior. Entonces yo me gradué con los de segundo año, pero el que dirigió mi graduación fue Luis de Tavira, que era alumno de la facultad de Héctor. Entonces Carballino nos llevó como gran regalo. Les tengo una noticia, van a llegar un muchacho que les va a gustar mucho, que es muy joven, pero muy bueno, y que es muy cercano al maestro de Mendoza. Entonces Luis de Tavira, nos quedamos siendo Luis de Tavira, maestro adjunto, había sido de Héctor, creo, en la Facultad de Filosofía. Y nos llevó a mí y a la generación del segundo año, nos montó una obra de Gelderod basada en El extraño jinete, que finalmente él puso Officium Tenebrarum. Officium Tenebrarum fue para mí la graduación de Bellas Artes. Okay. Junto con muchos de segundo, que también a partir de ese examen, pues ya no acabaron Bellas Artes, se quedaron en segundo, pero se graduaron de segundo cuando yo en ese montaje me estaba graduando de tercer año. Dos de las actrices que se quedaron en ese montaje de segundo fueron Margarita Sanz y Rosa María Bianchi. Y coincidió nuestra espantosa despedida. Dije, bueno, pues quién sabe qué vamos a hacer, con que Héctor fue nombrado en la coordinación de teatro de la UNAM. Así es. Y cuando ya sabía que habíamos terminado el segundo año y yo el tercer año en Bellas Artes, nos llama junto a otros alumnos anteriores, entre ellos Delia Casanova, Alfredo Sevilla, por ahí de los que recuerdo, el hermano de Marta, David Verduzco. Gracias. Y nos dice que por qué no los actores que ya estuvieron en la escuela pasaran a hacer montajes. Entonces a Margarita y a Rosa, que no habían acabado la carrera, las metió al primer año del CUT. Y Julieta entró por primera vez en la escuela a ese primer año del CUT, pero de no haber estudiado nada antes. Entonces Julieta, Margarita Sanz, Rosa María, José Caballero, José Luis Cruz. Es la generación de In Memoriam, ¿cierto? Y los de In Memoriam entraron a la primera generación del CUT en la versión Héctor Mendoza, no la versión Héctor Azar, que se abre, como ya todo mundo sabe y repite, en la calle San Lucas, ¿no? Y ahí otro grupo de actores, entre ellos Delia, Alfredo Sevilla, yo, que ya habíamos acabado la carrera, entramos como a una especie de taller de montaje. Si no recibíamos clases, sino de talleres de montaje, donde sí nos daban todo lo demás, pantomima, música, verso, lo que sea, pero no como alumnos, sino como actores invitados. Ese era el nombre que nos dio, actores invitados del Centro Universitario de Teatro. Entonces hicimos dos montajes en el CUT, El Rezo de Eurípides y El Príncipe de Homburgo. Para esto quiero decirte que él ya había más o menos codificado su número, su grupo de directores a los cuales les hereda la estafeta, que eran Julio Castillo, Luis de Tavira, Germán Castillo y eventualmente, muy poco tiempo después, José Caballero. Pero en base a los tres, sobre todo a Luis de Tavira, Julio Castillo y él, se hicieron todos los montajes. El primero fue dirigido por él, por Héctor Mendoza, la tragedia Rezo, ahí en el Teatro del CUT, y la segunda la dirigió Julio, pero con la consigna, fíjate,
de que fuera un experimento grotowskiano. Entonces el pobre de Julio comenzó a preguntarnos, oye, hermano, ¿qué es eso de Grotowski? Yo no sé, ¿qué? Julio, bueno, es esto. Pero entonces, ¿qué hacemos? Digo, pues, es que es llegar al último conocimiento de ti, explorar en ejercicios, ¿quién eres? Yo tratando de teorizar sobre algo que me parecía en parte mágico y no tenía fundamento, pero en otra parte, la que Héctor siempre defendió. Entonces hicimos como montajes muy principales esos dos, la tragedia de Rezo y Príncipe de Hamburgo. Creo que desde aquella vez que hicimos Amigo Material hasta el Príncipe de Hamburgo se cubre mi periodo grotowskiano. Ya, lo de Grotowski con Julio fue el remate y yo dije, ojalá. Ah, porque Rezo también tenía un poco ese asunto, ¿no? La exploración emotiva llevada a sus últimas consecuencias. Y bueno, pues pasó eso y siguieron después los montajes, ya sabes. Pero con Luis también hice Grotowski. Con Luis hice Sodoma y Gomorra, a la manera grotowskiana, Sodoma y Gomorra. Y este es otro capítulo. Uh-huh. Era teatro místico, ¿sí? Y nosotros, Héctor dijo, esta es la primera obra que quiero que se monte para la nueva coordinación de teatro. Y van a ser ustedes los primeros que estrenen en el Teatro Arcos Caracol con este montaje, porque quiero que sea el que inaugure mi nuevo periodo en la universidad. Entonces le dedicó a Luis la encomienda de hacer Sodoma y Gomorra. Bueno, él decidió que fuera Sodoma y Gomorra, pero Luis sabía que tenía que explorar a Grotowski. O sea, nadie se salvaba. Nadie se salvaba, ¿no? De experimentar sobre Grotowski, porque era parte, pues, de un espíritu que flotaba en todo lado, ¿no? Entonces hicimos en el Teatro Arcos Caracol, como primer montaje de la época de coordinador de teatro de la UNAM, Sodoma y Gomorra. Y ensayábamos en el Seminario San Ángel de los Jesuitas. Entonces llegábamos los actores al comedor de los jesuitas a atragantarnos, porque éramos estudiantes. Entonces llegábamos a comer y todo el mundo, sí, lo que quieran, comen. Y luego a los ensayos. Y muchos ensayos, pues la obra se llamaba Sodoma y Gomorra, era teatro místico. La obra se ensayaba muchas veces totalmente desnudos, todos, hombres y mujeres. Y de pronto estábamos ensayando y gritando. Y de pronto entraban los jesuitas a ver los ensayos. Muy interesados en ver eso. Y Luis como que aceptó que fuera así. Dije, nos van a correr, ¿no? Nadie dijo nunca nada. Todo el mundo aceptaba que Sodoma y Gomorra en un seminario jesuita era perfecto, que no tenía nada que ver. Y conocí a Luis entonces un poco, pues, como compañero de una experiencia que él estaba investigando igual que nosotros. Él estaba igual que nosotros en cuanto a qué pasaba con eso de Grotowski. Entonces, siento que hablando de la relación director-actor, la relación que he tenido, pues básicamente llevo tres. Mario del Razo, que me introdujo al mundo de lo teatral en todo sentido, a este maestro, que fue maestro en todos sentidos también, en muchos momentos, y él en diferentes etapas, que fue Héctor, y a Luis como un compañero de trabajo y con la mutua intercambio de ¿qué hacemos? ¿Por dónde vamos? ¿Me entiendes? Una cosa de ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos aquí? Oye, ¿y qué te decía el maestro sobre esto? Y a todos los actores que habíamos trabajado con Héctor, pues era lo mismo. Yo siento que esa etapa de relación con Luis fue para mí la mejor. Desde luego. Porque ya las partes posteriores
ya no las compartía tanto, ¿no? Y aún a pesar de que yo decía, mira, yo soy de una familia religiosa, pero todo lo que tú piensas de Dios, eso, yo no lo creo, no lo creo. ¿Pero qué hago con eso? No, a mí no me importa que tú creas en Dios, porque vamos a trabajar, sí, hablando de Dios, pero no en el sentido de que, en el que tú quieras, ¿me entiendes? Entonces era un diálogo muy raro, porque tenía que ver con el teatro, pero siempre había algo ahí con Dios, ¿no? Y eso, bueno, era interesante, porque yo tenía ya muy dividido qué parte de lo religioso me interesaba, que era la parte mística, de estética, de olores, ¿no? De una cosa que ya había yo asimilado como lo que me importaba rescatar. Y lo otro, pues no, no pensaba yo volver a hacer confesional ni encomendar mi alma a Dios, nunca, ¿no? Ya no pude, ya no pude creer en meterme en ese mundo jamás. Pero sin embargo, la relación con Luis fue muy interesante, muy de una enorme amistad. Y cubrió no solamente Sodoma y Gomorra y antes Officium Tenebrarum, sino antes de eso un programa de Quevedo que se llamaba Vida y Paz. No, algo de Quevedo que le dio un nombre larguísimo, pero eran una serie de cuadros estéticos con movimiento que era muy bonito y que hicimos en la Casa del Lago. Yo puedo decirte que durante toda la etapa del CUT nos divertimos mucho, el grupo de actores que salimos de Bellas Artes y Luis, porque jugaba Luis al teatro, se divertía con el teatro y con tres pesos, ¿entiendes? Después me tocó ver El alma buena de Sichuan, que era una escenografía muy bonita a base de puras cajas de cajetillas de Marlboro, y hicieron una escenografía con cajetillas de Marlboro padrísima. Y ahí otra vez descubrí a ese Luis inocente, de juego, inventando cosas de la nada, ¿no? Con tres pesos. Y después yo creo que derivó a otras cosas que ya no me interesaban a mí para nada, pero creo que definitivamente como compañero de trabajo, como amigo, compañero de trabajo y como compañero de juego, disfruté mucho la relación, la amistad con Luis de Tavira. Creo que de ahí puedo, alguna vez creo te comenté, distinguir cuando he tenido relaciones con los directores en donde siento que lo que van a hacer les importa mucho hacerlo, que no lo hacen ni por encargo, ni porque, bueno, soy director, tengo que montar obras, entonces a ver qué obra monto, sino que hay un interés muy fundamental de hacer eso, ¿no? Y con Luis me pasaba una y otra vez, como que estaba metido en una búsqueda de esa naturaleza que compartía. Yo creo que él dirá que toda su vida lo ha hecho. Yo sí sentía diferencia, pero pues, bueno, él nunca dirá que no. Que oye, pero a partir de ahí empiezas ya tu trabajo profesional, trabajando con muchísimos directores, teniendo muchísima experiencia en muchos lados. ¿Y cómo es esa relación con los directores? Con las directoras, ¿qué es lo que sacarías? ¿Cuáles son los directores? ¿Y cómo te gusta relacionarte con ellos? ¿Cómo se debe de relacionar un director con un actor? Mira, tú cuando... Es que esto me pasó mucho después, porque repito que creo que yo fui muy arropado desde la época del Seguro Social. Entonces, desde ese momento, siento que he tenido oportunidad de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar en un medio que finalmente se subsidia, ¿no? Así es. Hubo un momento que ya no, y que ya tuve que entrarle a todo, porque ya tenía hijos y ya no era lo mismo, y ya era otra cosa. Pero, ¿cómo es la relación con un director con el que tienes que trabajar por necesidad? Pues es otro. ¿Me entiendes? Yo siento que la que gocé, y de esa hablaría en primera instancia,
pues es aquella que se hacía por gusto, nada más, y porque sabíamos que era un trabajo subsidiado. Y yo saltaría de esa experiencia con Luis a la otra, que era el otro hijo de Mendoza, que era Germán Castillo. Hicimos un espectáculo que se llamaba Los Señores Macbeth en el Museo del Chopo. No sé si te tocó verla. No, no la vi. Pero era un espectáculo muy, muy bonito. Con una torre de acero que, bueno, que él mismo diseñó y que puso en el Museo del Chopo. Y que mucha gente después me ha hablado de esa apuesta. Ay, sí, yo vi Los Señores Macbeth, era impresionante. Y donde vi a un Germán Castillo realmente apasionado por ese proyecto, emocionado por hacerlo, y que entré en contacto directo con su idea y lo disfruté. Después me invitó a otros proyectos en donde ya no sentí lo mismo. Entonces, ¿cómo se relaciona uno? Pues se relaciona de pronto como cuál es el objetivo del director. Uh-huh. ¿Qué clase de directores hay? Bueno, yo he conocido prácticamente a todos. Directores, estaba haciendo un grupo de directores como de los que son extranjeros, y te doy dos polos opuestos. Hans Kreschnik, que no sé si lo recuerdes. Claro. Y gentes como Guillermo Eras, o como el que nos fue a visitar en el set, Georges Rabonat, si lo recuerdes. Hace poco nos visitó en la Compañía Nacional de Teatro Lew Carnegie, que fue el que hizo el montaje de Tenoch, de Tenoch. Sí, el Códice de Tenoch. En Costa Rica trabajé con otro director inglés muy conocido allá, aquí nadie lo conoce, que se llamaba Nicholas Baker. Y bueno, también los extranjeros que tenemos en México, Margulies y Schoeman, ¿no? Pero con ellos hay grandes diferencias. Kreschnik era salvaje. Era carnicero. Era asesino. Y te voy a decir por qué. Era asesino, era carnicero, era soez. Era brutal. Era muchos epítetos que pueden ser aterradores, pero era genio, era un genio. Tenía grados de genialidad que me recuerdan. Para recordar, con él hiciste La Malinche. La Malinche. Con un texto, además un texto raro, porque fue un texto que escribió Víctor Hugo Rascón Banda, que lo escribió específicamente para esa puesta de escena. Sí. O sea, no fue un texto escrito de antemano, sino fue un texto que iba escribiendo mientras la puesta en escena se hacía. Sí, muy interesante puesta en escena. Dura. Pues lo que le pedía a Kreschnik eran cuadros que no necesariamente tenían una hilación dramática concreta, eran cuadros de diversas impresiones sobre Cortés, sobre la Malinche, sobre ese México prehispánico, pero a la vez sobre ese México actual, porque ahí aparecía Acteal, aparecía Sabines, aparecía el himno nacional, aparecía la Virgen de Guadalupe, aparecía un montón de cosas, así como mosaicos de un México muy violento. Bueno, a ese director que te digo que era asesino, brutal, soez, todo, era un genio, ya murió. Yo siento que era genial, insoportable, bueno, sabemos todo lo que pasó con él, ni tiene caso que lo digamos. Pero cuando llegó a México para montar esa obra, yo estaba en Bellas Artes y lo primero que pidió fue ir a una morgue. Quiero que me lleven a una morgue a ver a los muertos. O sea, estaba conociendo a México a través de los muertos. Era una morgue. Sí, sí, yo siento que su mundo, pues sí, resulta muy refractario para la mayoría de una gente que nos consideramos normales, pero siento que dentro de su cabeza había mucha genialidad, ¿eh? Había una serie de cosas que sabía explotar realmente con violencia, no era demostrativo de la violencia, él era violento, profundamente violento. Y yo creo que todos tuvimos choques muy fuertes con él durante el proceso. Un día, no sé si tú sepas, convenció a los actores, a varios de los actores de ese grupo, de que teníamos que hacer la revolución. Entonces,
los que se dejaron convencer, les dijo que se acostaran sobre la avenida que está frente al Jiménez Rueda, que se acostaran como cadáveres para no dejar pasar el tráfico. Y que a partir de ahí vendría un movimiento de choque que haría que probablemente los llevaran a la cárcel y de ahí haríamos un movimiento revolucionario. Así de ese nivel era su locura. Bueno, muchos aceptaron salir, no sé por qué. Yo en ese momento dije, bueno, adiós. Y otros actores dijimos, ya, esto se acabó, nos vamos. Pero hacía cosas así, que no tienen nada que ver, desde mi punto de vista, con el teatro, pero sí. O sea, sí reconozco que hay en eso teatral, bueno, había una teatralidad feroz en La Malinche. Y sí, tú claro. ¿Te acuerdas la cantidad de gente que iba a ver eso? El 50% la odiaba, el montaje, y el 50% salía embelesado. Como quiera que fuera, en los teatros a donde estuvimos estaban a reventar. Bueno, es un director, ¿cómo tratas a ese director? Pues enfrentándote y aceptando que el mundo de él es de ese nivel de brutalidad. Entonces, un poco, que no sé si tú sepas, pero yo también tengo esa parte brutal, o a veces me sale. Y entonces me gustaba mucho caer en esas aberraciones de salvajismo, pateando a la Malinche en el agua y cosas así, que sí, como que reflejan un ser muy interno tuyo, parte de ti, y reflejan también cuál es la brutalidad de ese México que estábamos representando. Entonces creo que mi relación con él fue absolutamente conflictiva, pero finalmente yo agradezco, a pesar de todo, haber participado en él. Me dice Alberto Lomnitz que un día, ya creo que fue el estreno, yo tenía que subir con un monólogo hasta la cabina y iba diciendo algunas palabras subiendo. El de la cabina no sabía que iba a pasar eso, y cuando vio que yo venía hablando, no se tenía que oír lo que decía, tenía que ser un murmullo. El de la cabina supuso que tenía que poner mi micrófono, porque traíamos micrófono, prendió el micrófono, entonces todo lo que yo tenía que decir no tenía sentido, ¿no? Pero pues yo iba inventando cosas que no tuvieran sentido. Entonces Kresnik supo que yo era el que estaba, que se oía, que estaba hablando, y ¿por qué está hablando ese actor así? Y entonces me dice Lomnitz que tomó la pistola del guardia del teatro, dice, ¡ese lo mato ahorita! Y entró con la pistola a matarme. Me dice Lomnitz, yo nunca te lo dije, pero estuviste a punto de que te mataran, ¿eh? Lo agarramos entre varios, lo calmamos, le dijimos que era un problema técnico, que no tenía nada que ver. Entonces ya cuando supo eso, pero ese era el nivel, ¿entiendes? Sí, claro. Esa violencia, ese mundo interior, que tiene que ver él, pues con nosotros, con los que mencioné, pues nada, cada quien tiene un matiz diferente. Hay una empatía, puede ser bueno, malo, terrible, poético, generoso, civilizado, salvaje, ignorante, pero si conectas con él en algo, ¿sí? En uno de esos aspectos, pues se crea la magia de una verdadera creación que dice algo escénicamente, que se provoca por esa comunión como efecto químico entre el actor y el director, que hace surgir lo que es realmente ficción y lo que es reveladoramente teatro para el espectador. ¿Cómo se logra? No hay recetas, hermano. No. Ahí la química se logra o no se logra. Y claro, en mi caso, como he probado con tanta gente, pues yo te puedo decir que se da sin que lo esperes. Yo no sabía qué me iba a pasar con Kresnik. Yo no sabía qué me iba a pasar con Guillermo Heras cuando comenzamos con Cartas de Amor a Stalin. No sabía, dije un español que es teórico, y no iba como muy convencido, y fue muy buena relación. Y con otros, como con el mismo Luis de Tavira, con José Caballero me pasó.
José Caballero hicimos el destierro de Juan Tovar. Bueno, era un muchacho que yo había conocido, este muchacho que se llamaba José Caballero, había empezado conmigo en ese grupo lejano, había cierta historia larga, me dijo que le gustaría que fuéramos, que retomáramos eso y que trabajáramos juntos con el destierro de Juan Tovar, y que iba a ir Margarita Sanz y que estaríamos Margarita, todos compañeros, generaciones. Dije, bueno, me va a ir bien. No me fue nada bien. Yo conocí ahí a un José Caballero negligente, descuidado, con muy poca consistencia como director. Margarita y yo estábamos furiosos con él, pero furiosos. De pronto no llegaba un ensayo, no sé qué le pasaba. Pero aquel José Caballero, con el que suponía iba a tener todos los elementos para conectarme, ¿no? En una experiencia teatral, resultó una de las peores de mi vida. Una de las peores de mi vida y de la vida de Margarita, porque los demás, ambos le dijimos, mira, Pepe, si no vienes mañana y te pones a trabajar, nos vamos. Y los dos éramos mayores que él. Y dijo, bueno, pero ¿qué? Digo, es que no has hecho nada. Y Margarita le dijo, es que es el colmo. ¿De dónde? ¿Qué le aprendiste a Héctor Mendoza? Estás en la nada. ¿No? Margarita estaba más furiosa que yo. Entonces, siento que no se sabe, Enrique. No se sabe. Es decir, ¿qué se hace para entonar con un director bien? Pues tú puedes sacar su currículum y acordarte de todo lo bueno que ha sido su relación con él y tenerle muchas ganas al proyecto, y resulta un fiasco. Así es. ¿Y otros directores como Ludwig? ¿Cómo te fue con él? Con Ludwig, yo siento que también tuve muchas, muchas diferencias. Por un asunto de Ludwig que no me gustaba nada, que era como querer jugar con la paciencia del actor, escarbar en su vida, tratar de penetrar con comentarios sardónicos y con cuestionamientos que van como a removerte fibras que te desequilibran emocionalmente. Y digo, mira, Ludwig, conmigo no tiene caso. Dime qué quieres. ¿Quieres que me siente? Me siento. ¿Quieres que me pare? Pero no trates de hablarme así como si, porque no va a pasar nada. Entonces, pero, sin embargo, rápidamente me menciono dos obras de las mejores experiencias teatrales de mi vida, que fue Ante varias esfinges, con el maestro queridísimo que prácticamente murió en escena, Augusto Benedico, con Dolores Beristain, con Luisa Huertas, uf, don Laura Almela, Álvaro Guerrero, mucha gente muy querida. Y fue una experiencia muy bella, Ante varias esfinges. Y ya con la salvedad de que fue muy bella, porque el gordo era genial. Era genial, y en ese contraste entre tratar de ser psicologista y de escribir voluntades, yo vi que maltrató a mucha gente, Enrique. En Los Justos, tampoco mencionar a quién, maltrataba a la gente desde hacerlo casi como guerra de terrorismo en su cerebro para que reaccionara a dos frases. Entonces tú eres débil. Siempre has sido débil y te has dejado abandonar. ¿Qué tiene que ver eso para hacer reaccionar, para hacer que un actor reaccione a un estímulo? ¿Entiendes? Se me hacía demasiado complicado, pero gratuito. Pero en eso, en esas dos experiencias, independientemente de esa tendencia que me chocaba mucho de él, mucho, había unas imágenes de conocimiento profundo de lo que es la naturaleza humana que me revelan que ese hombre era genial. En Los Justos, claro, en ensayos, surgían cosas que a veces en funciones no,
Pero en los justos pasaron cosas importantísimas. Y creo que los justos, sí, en muchos sentidos, recuerdo como gran parte de mi vida en el teatro. Y también ante varias esfinges. Yo, ya haciendo la sumatoria de lo que me pasó en esas dos experiencias con Ludwig, siento que es de los directores que más les debo. Y a otros que se suponía que podía haberme quedado con la misma impresión, pues no la tuve. O sea, mi encuentro con Caballero fue nefasto. Y ahí quedó. Nunca volvimos ni él a proponerme nada, ni yo con la pretensión de aceptarle algo. Entonces creo que esto de cómo te llevas con el actor depende mucho del momento en que esté el actor. Yo hubiera preferido encontrarme a Pepe en otra época y hubiéramos tal vez coincidido muy bien. ¿Cómo entroncas con un director? Es un misterio que surge de muchos elementos que confluyen, que están en este juego de resultados afortunados, de momentos de vida, ¿no? Etcétera. Te digo, de la mi primera etapa con Luis fue esplendorosa. La primera fue esplendorosa. ¿Con Julio? Julio, sí. Fue mi hermano, mi hijo. Yo creo que Julio Castillo tenía aquello que decían muchos, que Julio tenía tres o cuatro momentos de genialidad en cada montaje, cuatro, cinco a veces. Lo demás era un desmadre. Julio era desorganizado, caótico, de pronto muy como negligente, no limpiaba nunca, le daba mucha flojera limpiar detalles, pero era genial también. Entonces, además, yo creo que de la gente de teatro que conozco, aparte de que era muy cercano a mí, yo siento de él una enorme nobleza, una generosidad a prueba de todo. Julio era bueno, ¿no? Cuando menos con los amigos, yo no sé si sus relaciones maritales o no sé, pero con los amigos era de una enorme nobleza. Detalles como aquel cuando perdió a sus hijos, ¿tú supiste? No. Dice, fíjate para que veas quién es Julio, ¿no? Era un niño. Me dice, ay, es que me pasó una cosa horrible. Fíjate que le dije a Blanca, mi mujer, que iba a sacar a los muchachos, eran niños de 5 o 6 años, a Parque México, a pasear. Entonces, que le dijo Blanca, no, pero cuídalos bien, porque tú eres muy desobligado, Julio, cuídalos bien, y no te les separes, y no sé qué. Y dice, sí, se fue así como enojado porque lo regañaron. Y dice, ¿y qué crees, hermano? Que me fui al Parque México, me encontré unos amigos, me puse a platicar, ya no. Y volteo, y no estaban los muchachos. Y los comencé a buscar, y no estaban. Y me subí a tal lado, y no estaban. Entonces le dije, para resolver el asunto, dice, yo no voy a volver a la casa, manito. Yo no vuelvo a la casa. Yo me voy. Entonces su decisión fue irse y no volver. Ya no ir a ver a Blanca, nunca. Entonces dice que estuvo 2 días con un amigo encerrado porque no quería saber nada de lo que había pasado. Y dicen que como al tercer día le llama a Blanca. Ya me descubrieron, ¿qué hago? Entonces que Blanca le puso una gritona y dice, ¿dónde estás, Julio? Es que mira, te quiero contar algo. ¿Qué me quieres contar? ¿Por qué te fuiste? Dice, es que mira, te quiero decir algo. Perdí a los niños. No sé dónde están. ¿Qué quieres que te diga? No sé dónde están. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? Dice, qué estúpido. Los niños regresaron a las 2 horas aquí en la casa. Me dijeron que tú los habías dejado ahí. Y desde hace...
los niños no se habían perdido nunca. Se fueron del parque a la casa otra vez y nunca pasó nada. Pero Julio había ido. Ese era Julio. Y así una y otra y otra y otra. Entonces, trabajar con él era un poco meterte en esa aventura. Entonces, era como un niño, pero un niño con una genialidad también. Igual un poco te hablo del Kresny y de Margulis. Tenían un poco eso. También Kresny, que era un poco niño, ¿no? Entonces, ese tipo de directores a mí me gusta mucho. Claro, que acabas agotado, o sea, después de dos experiencias así, ya no sabes qué hacer. Pero la experiencia de improvisaciones de película, bueno, tú tuviste en ese proceso, fue muy divertida. Lo que nos pasó en Príncipe de Hamburgo, también eres una exploración. Me preguntaba qué era eso de Grotowski, cómo hacía para ser Grotowski. Entonces, era un niño. Y, sin embargo, las imágenes que logró en Príncipe de Hamburgo, yo no sé si tú la viste, yo creo que no. No. Eran bellísimas. ¿Tú sabes quiénes nos fueron a ver una vez? Estaban aquí en México. Uno de nuestros espectadores, dos famosísimos actores, Peter O'Toole y Max von Sydow. Estaban así, una especie de tina que había hecho Luna, y estaban haciendo una película en México y ya nos llevó. Y estaban felices con la obra. Bajaron después y se divirtieron como locos. Y estaba ahí Julio y trataban de hablar con él y les explicaban. Dice, esto es teatro, decían él. Decían, usted es el mejor director que conozco, le decía Peter O'Toole a Julio Castillo. Era magnífico porque el día que murió, tú sabes, fueron gente de Televisa, de musicales, todas las del Blanquita, gente de teatro, escritores. Bueno, Julio era todo. Es decir, estar con Julio, pues implicaba muchísimos descubrimientos de un ser humano muy especial, muy versátil, que tenía un sentido del humor increíble, ¿no? Entonces yo creo que Julio también es un... Bueno, es que en México tenemos una cantidad de gente de ese nivel impresionante. Yo nunca trabajé con Gurrola, creo que también fue un hombre genial. Nunca supe nada de él. Pero de ese nivel hay mucho. Yo siento entonces que en ese sentido, saber cómo te va a ir con un director, cómo trabajar con un director, pues es muy difícil. Yo sí te puedo diferenciar. Cuando vas a una obra, ¿qué tienes que hacer por oficio? Porque necesitas sacar el mes, es otra cosa. Es correcto, es amable tal vez, es expedito, pero no trasciende el teatro. Ahí sí yo no creo que trasciende el teatro. No trasciende el teatro, no. No surge el fenómeno de la ficción que desborda, deslumbra y hace revelaciones al público. No. Bueno, del 90% de las obras que yo he hecho, tal vez el 9% han sido teatro, ¿eh? Y tiene que ver, pues, con esas coincidencias, con esa maravilla que es absolutamente azarosa. Y es que todos esos elementos se reúnen, ¿no? Con Lomnes me pasó. Con una experiencia con los sordos. No me acuerdo ahorita el título, ahorita te digo qué era. Lo que hice con él, pero trabajé con sordomudos. Y ahí yo descubrí la vocación del Omnitz, de esa generosidad que tiene que ver con conocer las cosas porque de verdad cree en ellas, ¿entiendes? O sea, que lo lleva al Omnitz a meterse en el mundo de los sordos, a tratar de sacarles mundos internos, hacer teatro con ellos. Yo siento que, independientemente de qué resultado de taquilla o lo que sea, no importa, la experiencia ahí, de esa generosidad, de ese hacer las cosas de verdad,
Debes estar involucrado con la gente, porque de veras su generosidad lo lleva a buscar eso, porque es intensamente sincero, porque le importa de verdad, porque no busca ni dinero, ni fama, ni qué va a sacar de ahí, sino una investigación profunda de algo que es profundamente verdadero en él. Entonces, yo siento que esa experiencia con Lomnitz también me dejó una huella de ese 9% del teatro que te digo, Luis, porque fue de verdad. Todo lo que pasó con Lomnitz y la gente que conocí con él fue un conjunto de verdades asombrosas, de descubrimiento de humanidades de un enorme peso, que me dejaron, pues, una sensación de lo humano tiene esperanza, lo humano tiene una perspectiva muy clara de evolución, ¿no? Y así podría decirte de otra, sería tal vez muy tedioso y es injusto porque, ¿qué pasa? Porque, pues sí, ha habido muchas otras que recuerdo con mucho cariño, pero creo que de lo que se trata es hablar no en términos de qué es la estructura del director. ¿Sabes a qué directores odio? Tal vez te suene conocidos. A ver. Los directores que hablan para oírse a sí mismos. Los directores que vomitan verborrea intelectual. Hace poco pasó por la compañía alguien muy parecido a ese tipo de directores, que hacen de alguna manera una demostración de su sapiencia y que no dicen nada. O sea, es increíble cuando la gente habla tanto y no dice nada, es increíble que pueda ser. ¿Por qué? ¿Por qué no dice nada? Porque no es sincero, porque está demostrándote algo. Quiero que me oigas para que veas quién soy, ¿no? Entonces ya nada más la inflexión de la voz, que eso estamos muy, muy agudos los actores, la inflexión ya te da, eres un farsante. Tú no quieres realizar nada verdaderamente, quieres demostrar que eres un director muy inteligente, un director que ha leído toda la teoría teatral y a todos los teóricos universales contemporáneos, pero que no eres capaz de ser sincero en nada. Entonces ahí siento que eso sí, ese tipo de gente, pues sí, esa sí la vomito. Como directores, ¿no? Claro. Eso no importa. Sí, sí, yo sí. Creo que estamos en muy buen momento para, en todo caso, pensar en otra entrevista. Pues sí. Habíamos hablado de una hora y media, yo creo que ya. Ya llevamos dos. De la bondad del público realmente. Y que, pues, sí, hay muchos temas, pero tal vez habría modo de, mucho tiempo después, de hablar de algo muy concreto en donde las cosas. Así es, pero de lo que se trata es un poco de conocerte, de tenerte aquí, de platicar contigo de tu experiencia como actor de teatro, además, con los grandes actores de teatro que tenemos. Y pues muy bien, muy bien. Bueno, pues creo que, como dices, tenemos mucho que hablar y hay muchas cosas que se deberían de reflexionar al respecto. Entonces vamos a seguir con esto, vamos a seguir platicando. Sí. Por lo pronto, vamos a dejarlo aquí. Seguiremos conversando, seguiremos en esto. Y pues muchas gracias a todos por haber participado, por habernos aguantado todo este tiempo. Creo que ha sido muy interesante esta charla, Luis. Muy, 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 muy interesante. Primero, porque te conocemos a ti. Y segundo, porque a través de tus ojos también podemos conocer un poco de nuestra historia del teatro y de nuestra manera de ver las cosas, que un poco de eso se trata. Así es que, pues, muchas gracias. Y nos veremos en la próxima. Gracias.
Gobierno de México.